Pues esta mañana ya hemos empezado con castillos hinchables para los niños en el polideportivo y ahora tenemos la rúa con el rey del carnaval. Bajaremos al polideportivo y tendremos animación infantil con el grupo Kids y esta noche, pues a partir de las 12:30, orquesta el baile de carnaval. Sí, hombre, claro, había ganas ya, ya lo ves, la gente pues está contenta, están disfrazados. Ya hace, pues bueno, terminamos antes de la pandemia haciendo carnaval y volvemos a hacer una fiesta un poco más a la normalidad de lo que era con carnaval. Hombre, pues tenemos todos muchas ganas, ¿no? De una cierta normalidad, de empezar a hacer cosas con normalidad, pues respetando pues las distancias, la mascarilla, los sitios cerrados, y haremos todo lo que nos dejen hacer y bueno, contentos, ¿no? Sí, ahora hay muchos niños y esta noche habrán muchos jóvenes en el baile y bueno, es lo que teníamos ganas, de empezar otra vez de la normalidad. Hombre, pues la verdad que teníamos, como os he dicho, muchas ganas, ¿no? También tenemos el pueblo lleno de gente y bueno, pues contentos de verdad de poderlos acoger y enseñarlos un poco lo bien que nos lo pasamos, ¿no? Pues nada, ahora hablaré delante de todo el pueblo y les felicitaré el carnaval y a disfrutar todos. ¡Viva el carnaval y viva Calaceite! ¡Viva! Los quintos, pues nos disfrazamos y hacemos la carroza y tal, y pues hacemos la fiesta nosotros. Pues no lo esperamos pasar muy bien porque llevamos mucho tiempo sin carnaval, después de tanto tiempo de la pandemia, y esperamos que sea muy guay, encima somos quintas, así que... Y pasárnoslo muy bien, disfrutar muchísimo. Pues como somos los protagonistas, por este año decirlo, que cumples 18 es como... Te hace más ilusión. Sí. El primer carnaval, sí, con mucha ilusión. Tiene 14 meses, el primero no lo pudo hacer por el COVID, pues este es el primero, realmente, y muy contentos. Después de ya casi 2 años, con el rollo de la pandemia y todo esto, esperamos que este año sea mejor que el año pasado. ¿Verdad que sí, Martina? Dile de qué vas disfrazada. De gatuno. De gatuno, ¿verdad? ¿Y tú, Leire, de qué vas disfrazada? De buita. De buita. El carnaval se hace ya de hace muchos años. Y bueno, cada vez viene más gente, por la noche se disfrazan los mayores, ahora es el juvenil, y muy bien. Hola, yo voy de unicornio. Mira, os oigo, os oigo. Espera, es que estoy atenta. Voy de unicornio. Mis hijas están dando vueltas por ahí, entonces yo, para animarme un poco también, pues me disfrazo un rato. Esta noche más, esta noche nos disfrazamos de unicornios enteros. Hombre, pues la verdad es que ya tocaba un poquito de salir de casa, que los niños se relacionaran, que pudiéramos volver a vivir las tradiciones, que no se pierdan, porque tantos años sin tradición, pues claro. Pues con mucha ilusión, teníamos muchas ganas. Claro, se acabó todo en carnaval y volvió a empezar en carnaval. Y estamos ilusionísimos de la fiesta.